Políticamente Incorrectos es presentado por... Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa. Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Saludarlos. Muy buenos días, Dios lo bendiga. Amén, igual. Bueno, listos, por aquí estamos esperando, acabo de hablar con Miguel, que está acercándose ya a su residencia y estará pronto con nosotros. Lualpe ya está, y nada, listo para iniciar, y como diría coloquialmente un dicho antioqueño que decía, listos, preparados y reconcentrados para iniciar la operación. Así es. Bueno, demos inicio. El día de hoy le colocamos al espacio Colombia habló y ahora qué. Así que yo creo que Colombia habló, pero hay oídos sordos. Ahí vamos a ir, no se preocupen que ahí vamos. Ya tenemos aquí también al doctor Álvaro por fin. Ya hizo, completó lo de su mudanza, así que gracias a Dios. El más pedido de la semana pasada, el doctor Álvaro, ya está aquí. Qué fabuloso. Muchísimas gracias. Bueno, les quiero recordar en estos momentos, ya ahorita ya voy a darle el micrófono al señor Miguel, que gracias a Dios ya llegó, al señor Manny. Quiero recordarles en estos momentos que entramos en modo radio, tenemos 4 preguntas para nuestros invitados en lo que vamos a compartir. Esperemos que en los tiempos que siempre estipulamos aquí de nuestro space, nos dé chance de abrir los micrófonos a las demás personas, porque son tan importantes como nuestros invitados y como nosotros de poderlos escuchar hablar. Les recordamos que cuando quieran hablar y tengan el micrófono, tengan la manita levantada para pedir la palabra, que por favor tengan los micrófonos en silencio para que no interrumpan, tampoco griten. Máximo 3 minutos de participación, por favor, para que podamos ir rápido a tocar todos los temas y abrir micrófonos. Sean amables y educados como siempre, eso se lo agradecemos muchísimo porque siempre hemos tenido aquí este tipo de personas. Esperen su turno, sabemos que aportan ideas y criterios válidos como coherentes y por favor les agradecemos que compartan este espacio para que nos lleguen más ciudadanos aquí a estar con nosotros y que tengan el chance más de escucharnos que puedan participar.
Así que con ese preámbulo vamos a darle el testigo, como siempre lo digo, a nuestro gran doctor Álvaro Guerrero. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy aquí muy contento de vuelta después de una ausencia temporal el miércoles pasado. Estoy con mucho gusto de vuelta y los mismos invitados de lujo que tuvimos en aquella oportunidad. Bienvenido a todos los que tenemos por aquí presentes hasta este momento. Bienvenido a don Alberto Franceschi. Bienvenido al señor Mani, bienvenido a Michelina, bienvenidos todos a esta cuarta parte de la situación política de Colombia. Hemos decidido apoyar a los hermanos colombianos durante toda la travesía de los finales de la campaña electoral hasta por fin la elección de la primera vuelta que sucedió este domingo 29. El domingo 29 fue, para sorpresa de muchos, entre esos me puedo incluir, la población, el 54% de la población eligió a dos candidatos antisistema, diría yo, a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández, un populista folclórico, diría yo, por decir algo en buen tono, fueron los que ocuparon los primeros lugares en esa elección presidencial. Esto representa un golpe fuerte para lo que es la clase política dominante y conservadora de Colombia. Y pues, como aseguraba don Alberto Franceschi, es un golpe muy fuerte a los partidos tradicionales. Ya sabemos que vendrá una segunda vuelta pronto. El 19 de junio viene la segunda vuelta, pero hasta allá no vamos a llegar. Por ahora, por el momento, yo quisiera iniciar nuestra discusión con un tuit de hace pocos minutos, un tuit del presidente Andrés Pastrana, quien decía: mientras no exista auditoría forense del software utilizado en las dos elecciones de este año y las por venir, no puedo estar tranquilo por la democracia. Los reiterados silencios del registrador a interrogantes en torno a su conducta han demostrado que su palabra no vale nada. Pues entonces, al tiempo que le doy la bienvenida a don Miguel, a don Luis y don Ernesto, quiero entonces invitarlos a que hagamos un comentario acerca de esto. ¿Qué creen ustedes de esta posición de Andrés Pastrana? Que ha estado en el pensamiento de muchos, pero por primera vez alguien se atreve directamente a mencionarlo de manera pública. Adelante. Si me permiten, porque me gustaría la apreciación de mi amigo Miguel desde el punto de vista jurídico y de Luarpe, quien tienen muchos fundamentos al respecto. Este es un tema de recurrente en la dubitativa. Nosotros no hemos validado realmente esta realidad. El expresidente tiene toda la razón en expresar ese sentimiento que seguramente es el que tenemos todos los colombianos. Él desde su dignidad y su reconocimiento lo hace viral. Yo vengo sosteniendo una tesis desde el comienzo que no ha sido bien entendida, o tal vez yo he estado equivocado, pero es que nosotros no tenemos democracia en este momento porque no se ha manifestado en ningún momento del reclamo social. Ningún ente del Estado, lo que componen los poderes, ni la registraduría, ni el... Empezando, hay solo el presidente del legislativo que se ha manifestado un poco, pero el presidente, de quien podríamos decir es una extraña mezcla de vodka y agua bendita, porque yo no creo que sea muy sano. La gente no convalida las memorias tempranas, las ignora, las olvida, porque cada vez nos llega una cosa distinta para analizar cosas absurdas de la distorsión. Y yo veo que no hay probidad en la registraduría desde el mismo momento
que se reunió con uno de los interesados en la cauda electoral y con el proveedor del software en Europa. Eso no tiene sentido que se haya rubricado. El primer descalabro que nosotros vivimos el 13 de marzo es igual a los tres anteriores, incluyendo el plebiscito, el subsiguiente, y todo como está viciado en todos los sentidos. Yo valido lo que dice el presidente y nosotros estamos rubricando la caída al abismo. Yo planteé cosas como esa, que estamos en una plutocracia de los dineros corruptos, y pocos oídos, tal vez no se ha entendido, pero ahora que vemos que ninguna parte, que parte de la institución, hagamos un refresh. ¿Quién es Duque? Duque es una persona que temprana es colocada en la banca internacional con la influencia de Santos, y que luego lo trae, y así como se metió con el partido de la U de Uribe, que después se develó todo. Entonces, el jefe, el dueño de todos estos títeres, es una persona nefasta, es la persona que llevó al narcoterrorismo a sentarlos en el Congreso, en el Senado, que les dio tantos privilegios, que los está cuidando. Después se cuidan los bandidos y los bandidos son ellos. Y ahí está el aparato más absurdo, con la JEP, con todo. Recuerdo un amigo de inteligencia que me dijo, se filtró porque ellos tienen la capacidad tecnológica, que ellos estaban asustados porque tenían el 27% del plebiscito asegurado. Y de la noche a la mañana alcanzó casi el tope y luego lo dieron por sesgo. Me valido lo que dice el presidente Pastrana. Estoy completamente de acuerdo con que nosotros estamos rubricando una cosa oprobiosa y asquerosamente planeada. Doy paso a que mis amigos entren. Muchas gracias. Dale, Luis, que yo tengo una posición diferente y quisiera oírte a ti primero, Luis. Bueno, muchas gracias, doctor Miguel, Ernesto. Muy buena tarde a Joana y a Álvaro, al doctor Franceschi, que lo veo también ahí, y a los amigos que nos acompañan hoy en la sala. Sin lugar a dudas, el presidente Pastrana ha sido un gran observador, no solamente observador, crítico, y no solamente con críticas al aire. Las ha tratado de demostrar y ha hecho interrogantes importantes a la registraduría, a Indra, al registrador. Ninguna de ellas ha sido contestada efectivamente. Y muy de acuerdo con él, no hay tranquilidad. Lo que hay es zozobra en este momento en la democracia colombiana, donde no se sabe si un voto tiene el valor de uno o tiene un valor de mil. Es increíble que en qué momento se perdió la tranquilidad del voto del colombiano. Y donde estábamos tranquilos con la pintura en la punta del dedo, azul o rojo. Y ver cómo hoy una máquina nos dice si nuestro voto es válido, es nulo o vale por mil. Y lo que nos muestra, y lo que ha dicho el presidente Pastrana a lo largo, él comenzó hace por ahí unos 3-4 meses con el interrogante de quién era Indra, por qué se reunió con el innombrable, por qué se reunieron a escondidas el registrador con gente que maneja las directivas de Indra. Entonces no hay tranquilidad en esta democracia colombiana. Esta democracia colombiana está manchada de toda la corrupción posible que conocemos aquí en Colombia. Los de cuello blanco, los que manejan estas directivas. Y este señor Alexander Vega no representa absolutamente nada para la democracia. Es un señor que solamente genera desconfianza. Solamente desconfianza. Y no ha tenido la delicadeza de dar las pruebas requeridas, lo que le ha presentado el presidente Pastrana. O sea que, no diciendo más, Álvaro y Joana,
la democracia de Colombia está en grave peligro, y lo ha dicho él y lo mantiene, y yo respaldo esa posición, porque estamos casi al punto de perder lo que hemos tenido, y hoy por hoy los resultados demuestran que la gente está inconforme, pero esa misma inconformidad también refleja una incertidumbre y desconfianza con relación a los entes que rigen nuestro voto hoy por hoy aquí en Colombia. Muchas gracias, Johanna y Álvaro. Doctor Álvaro, yo tengo que... Doctor Franceschi, doctor Juan Carlos Jurado, yo tengo que ajustarme a derecho, y en el derecho tengo que pensar en lo que es el ser y lo que es el deber ser. En eso tenemos que tenerlo supremamente claro. Cuando estamos hablando de una auditoría internacional, resulta que esa auditoría internacional, dentro de la formalidad del derecho colombiano, no existe, no es obligatoria. No se ha practicado nunca en Colombia esa auditoría internacional. Con esto no estoy excusando desde ningún punto de vista la mala actuación y el manto de duda que se ha generado en torno a las elecciones, principalmente del 13 de marzo. No, esa no es mi interpretación, pero también tengo que tener supremamente claro que, hablando en derecho estricto, la verdad es la formal, más no la sustancial. Y hay que tener muy en claro que la verdad formal son muchísimas las veces que no coincide con la sustancial. Y este es uno de esos casos en los cuales podemos vernos afrontados. El derecho está ahí. El derecho es una creación divina. El problema del derecho es que es aplicado por los hombres, y el hombre es corruptible por principio natural. Ese es el grave problema que nosotros tenemos. Yo creo que el señor registrador cumplió con sus funciones formales, y dentro de sus funciones formales tengo que decir también, en estricto derecho, que de alguna manera fue asaltado en su buena fe. Yo no voy a partir de que el tipo es un bandido, porque para decir que es un bandido tengo que demostrarlo. Y para decir y para demostrarlo tengo que acudir a los tribunales. Porque es que nosotros no podemos arrancar a señalar. Eso no le quita el manto de duda a todo lo que está pasando en Colombia. Tampoco puedo aceptar desde ningún punto de vista una interpretación de que lo que pasó en Colombia en el domingo fue un problema grave, primero porque no había auditoría internacional, y segundo porque los resultados se entregaron casi de manera instantánea. Resulta que cuando el señor, y ayer lo hablaba con Ernesto, con Luis no hemos tenido la oportunidad de conversar internamente, cuando el señor hace la revisión, el conteo, el preconteo de los votos para los senados y cámaras en Colombia, cuando se trata de una lista abierta hay que contar votos por voto, voto por cada uno de los candidatos, y cuando se trata de lista cerrada se cuentan los votos por la lista. Pues resulta que en Colombia creo que eran una o dos listas cerradas las únicas que habían, y los otros eran votos por voto. Por eso se demora todo lo que se demoró, y también por eso da la oportunidad para poder manipular la esencia de la democracia en Colombia, que es el voto. Que es el voto. Entonces nosotros partir de la base de decir que es que porque hubo una premura en lanzar el preconteo en primera instancia en Colombia, en estas elecciones donde prácticamente habían tres candidatos. En términos prácticos se lo digo porque yo fui testigo de una mesa, y a los pobres tipos que estaban ahí de jurado, pobres tipos, también los puse contra la pared desde que comenzamos, debido a lo que había pasado el 13 de marzo. Porque para nadie es cómodo que le pongan un celular
de frente durante 8 horas para ver si para dónde voltea a mirar. Es complicado para ellos. Gracias a Dios no hubo ningún tipo de fraude en lo que a mí me correspondió vigilar. Yo no respondo si dentro del manejo, la auditoría interna del software que se presentó, hubo en la transmisión, hubo algún tipo de violación, no sé. Por ahí andan hablando 1.700.000 votos que no se sabe a quién se los robaron. El problema de esto es que cuando uno tiene antecedentes no probados, doctor Álvaro, cuando los antecedentes no son no probados, hacen carrera hacia el futuro y cualquier actuación que se haga va a terminar siendo señalada. No estoy excusando, quiero que quede claro, no estoy excusando lo que el manto de duda que se ha tendido sobre el registrador, no sobre la registraduría, porque hay que entender, mis queridos compañeros y contertulio, que lo malo no son las instituciones, sino los hombres que la dirigen. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, y la verdad es que la participación de ustedes tres con ideas ligeramente antagónicas una de la otra, crean un escenario polémico e interesante aquí en este espacio. Escuché con mucho gusto la participación de los tres, y debo comenzar por decir que con don Luis coincido que Colombia está en la víspera de una tragedia. Sí, definitivamente las elecciones fueron transparentes, tal cual se ha podido demostrar hasta ahora. Entonces, Colombia escogió a Rodolfo Hernández en lugar de a Fico, porque con Petro estamos claros, con sus 8.500.000 votos, estamos claros que es el candidato que lidera las preferencias del electorado colombiano. De ser así, entre Petro y Rodolfo Hernández estaríamos escogiendo el menos malo de un abanico de posibilidades. Yo creo que Rodolfo Hernández es el mismo monstruo, pero light, ¿no? Yo creo que por lo menos nos va a dar la oportunidad, y eso lo conversaba ahora con Johanna Montenegro, nos va a dar la oportunidad de tener cierta participación dentro del proceso político para evitar que llegue el monstruo que es Petro. Entonces yo creo que siendo ambos globalistas y siendo ambos y teniendo ambos ciertas afinidades, yo creo que es mejor o es menos malo tener a un Rodolfo Hernández en la presidencia, en la Casa de Nariño, que tener a Petro de una buena vez. Con Petro en algún momento le hice la sugerencia aquella que obviamente no va a ser necesaria en este momento, la de la violencia para poder recuperar la República, porque yo creo que este señor viene con un guante de seda, con las mismas intenciones, pero con guante de seda, y probablemente se prolongue la agonía de Colombia, y en esa prolongación nos dé la oportunidad de poder recuperar. Con respecto a la participación de don Miguel, yo pensaba que ciertamente los abogados, cuando vamos a opinar en política, tenemos siempre el dilema de referirnos a la verdad formal o a la verdad real, porque en honor a la verdad, el ser abogado nunca nos abandona. Entonces, cada opinión viene siempre dada. Cuando vamos a opinar en política, tenemos que desprendernos un poco de aquella sujeción a las actuaciones del sistema judicial, donde nos dicen,
alguien no es corrupto hasta que se demuestre que lo es. Entonces, cuando hablamos en política, vamos a decir, fulano es un corrupto, entonces nos estamos separando un poco de aquello que hemos aprendido en la academia, ¿no? Lo cierto es que, sí, aquí cuando yo me desperté al día siguiente de las elecciones, mi esposa me dice, ganó un viejito en Colombia. Y yo, pero ¿cuál viejito? ¿Cómo se llama? ¿Es Fico? ¿Será? No, vale. Un viejito que no contaba en la historia. Pues me despierto con un poco de desasosiego, abro mi Twitter y abro todo y veo que es Rodolfo Hernández. Inmediatamente me asaltó la idea de que, bueno, yo dije, este es el señor más vulnerable, a este señor le inflaron los votos para sacar a Fico de la escena, pero todo esto fue una deducción de probablemente 30 segundos, un minuto. Yo dije, los comunistas como Petro, toda esa gente, son malos y son muy buenos estrategas. Y dije, son muy buenos siendo malos. Y dije, pues nada, sacaron a Fico del juego, inflaron los votos de Rodolfo Hernández, van los dos a la segunda vuelta, y como Rodolfo es más vulnerable, Petro le va a ganar. Eso fue lo que se me vino de primera. Ahora después, he estado haciendo algunas reflexiones y siento que probablemente no sea así. Yo creo que entonces debemos apoyar más bien a Rodolfo Hernández sin remilgos, siendo que, bueno, ok, es globalista, es igual, como repito, es lo mismo, pero presentado en una caja diferente. Por lo menos no es Petro. Y yo contra Petro, cualquier cosa contra Petro, pero Rodolfo Hernández pues merece tener la oportunidad. Eso es lo que creo con respecto a este punto. Y si el registrador Alexander Vega es o no es, le concedo toda la razón, don Miguel. No podemos asegurar algo para lo que aún no tenemos ninguna prueba. Es difícil desde el punto de vista político no aseverarlo, pero desde el punto de vista de los juristas, pues es muy fácil decir que mientras no sea aprobado, no podemos asegurar nada. Adelante, Joana. Así es. Señor Miguel estaba pidiendo rápidamente la palabra, luego le damos al señor Ernesto. Y estoy pensando, doctor Álvaro, que en este punto nos pidió la palabra tanto el señor Mani como mi tocaya Joana, pidió la palabra, entonces le podemos dar a cada uno sus 3 minutos para seguir al siguiente punto, si le parece. Perfecto. Yo cedo mi turno. No, yo cedo el turno a mis compañeros o a las personas que quieran intervenir y intervengo después, porque creo que voy a tener una opinión disruptiva también. No importa, acuérdense que estamos en políticamente incorrectos y además los hermanos no tenemos que ser exactamente iguales. Señor Ernesto. Gracias. Bueno, mis respetos, sabe Miguel que tengo profundo respeto y consideración por su persona. Hay un tema aquí que me llama la atención y es en la disertación de Álvaro, es la de deducción. Es una buena deducción. De hecho, hay una persona que me merece crédito en las redes que hizo un análisis de cómo se repartieron los votos y entre algunos hemos llegado a considerar que la izquierda hizo una tarea para socavar a Fico y crecer al otro sin costo, solamente puso sus gentes a trabajar, son muy organizados. Y entonces pensaron que podían dominar a Rodolfo y lo inflaron. Él también, el amigo en este trino, dice que la registraduría le ayudó con algo así con 850 mil votos y luego hizo un análisis de cómo se repartía, que el 1.5 eran los jefes de la estructura, los otros son los lagartos que quieren entrar en el tamal, comer de ese pastel, pero yo me voy a salir un poquitito a hablar de la parte jurídica porque no me corresponde. Lo de la autoridad lo voy a
a ignorar, pero eso fue un pedido sentido del pueblo, que no esté dentro del marco legal y que no esté, que no, está bien. Yo les quiero comentar dos cosas que estoy viendo desde el punto de vista de lo que se aviene. Es posible que salir, pero hay un tema que se los quiero comentar. Uno de los empresarios que me merece todo el respeto de identidad en su forma, en su estilo, como persona, hizo unos comentarios en una revista que se llama Semana, y entre los comentarios hizo algunas precisiones sobre la invitación que le había hecho Rodolfo a él para participar en la política desde hace 2 años que él se inscribió. La persona es Mario Hernández, que es un empresario brillante, que ha mostrado unas calidades y unas cualidades excelsas como ser humano, a quien Rodolfo le invitó a que fuera su vicepresidente, o en su defecto fuera el presidente que Rodolfo le hacía la segunda. Como al palo que más se le da duro es al palo recto, y somos muy proclives a señalar sin juicio, solamente porque obedecemos a ser parlantes, a continuar expresando lo que sin criterio otros han dicho, y siempre la otra orilla va a hablar mal del que les estorba. Yo estoy completamente convencido que ni es tan malo, y que tal vez lo mejor que tenemos ahora en una transición para reestructurar el país. Y quiero poner 2 ejemplos que me llaman la atención, y los invito a leer a Omar Bula, que me parece una persona de los 7 grandes a nivel global, y es colombiano afortunadamente, quien nos pone a pensar sobre todo este fenómeno sociopolítico a nivel global. Me llama la atención la decisión que tomó el actual nuevo presidente de Costa Rica, donde suspendió de los tratados, retiró la injerencia en la educación de los cubanos. Me pareció acertadísimo. Pero me gusta mucho la definición que él da. Yo me he preparado un poco acerca de Bukele, además porque lo conocí cuando él estuvo de alcalde en un municipio muy pequeño, que lo he dicho hasta la saciedad, y ahí mostró su condición. Él es hijo de católico, ellos son de ascendencia libanés, y ahí mostró su jerarquía, tanto así que fue catapultado a dirigir San Salvador, que no es una ciudad pequeña. En un país tan pequeño de 22.000 kilómetros, San Salvador puede tener 1.800.000, 2 millones de habitantes. Eso es muy interesante. El tema es este. El tema es que Bukele suspendió todo lo que sonara, expulsó a los oros del país, y no adhiere a imposiciones de poderes foráneos. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. A nosotros nos tienen invadidos. Y entonces y ahora Bukele, que toma esas decisiones, él mismo se hace sus propias bromas, dicen, porque lo llaman dictador, pero un dictador que está poniendo orden en la casa, que no está afectando la economía, que está dejando que la gente más bien logre crecer. Salvador tiene una particularidad, y es que tiene mucha mano de obra desde allí, porque hay zonas francas especializadas en hacer maquila para los gringos, para exportar, pero lo que bien ha hecho él es desligarse de Soros y desligarse de las injerencias foráneas. Para allá va Costa Rica, que tuvo 3 gobiernos de izquierda, que aquí, y entre otras cosas, ojo al futuro inmediato con el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es nefasto y es más de lo mismo. No, yo ya no voy a ponerme en el plano de cuestionar las elecciones, porque como veo las cosas, veo que el pueblo ha reaccionado y que, así como dicen los jesuitas, ante un mal mayor, un mal menor. Un abrazo a todos, aquí sigo atento, y adelante, mi querido Miguel. Muchísimas gracias. No sé si Miguel quiere agregar o le damos la palabra al señor Mani. Que siga Luis o que siga Mario, no sé, como quiera. Señor Mani, ¿tiene la palabra?
Muchas gracias, buenas tardes y muchísimos saludos a todos ustedes. Dos preguntas en una rápida. Yo he recibido por a través de mi canal en Twitter muchísimas preguntas y gracias, señor Álvaro, por parcialmente contestarla. Porque hay mucha confusión entre de si el señor Hernández y Fico y Fajardo son actualmente de derecha, etcétera. Y gracias por aclarar la posición de Hernández, más o menos. Entonces, la primera pregunta es a todos los panelistas. ¿Ustedes podrían aclarar en realidad cuál es, tildan ustedes de derecha a Hernández, a Fico, a Fajardo, de verdaderamente de derecha, o lo tildarían ustedes más bien como matices izquierdosos? Y la segunda pregunta, que está bien relacionada con esta, ¿cuál es la propuesta creíble, factible de la derecha que puede ser muy incipiente o no existe en Colombia? Gracias. Gracias a usted, señor Mani. No sé si les parece que esta pregunta la podríamos responder un poquito más adelante porque quisiéramos seguir con el tema. Y de hecho, señor Mani, para que se entere, la tercera y cuarta pregunta del doctor Álvaro y mía tiene que ver con Rodolfo Hernández y cada uno se va a dar cuenta si es de derecha, es de centro, es de izquierda o es enteramente globalista, la verdad. Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo de que continuemos y eso se lo podrían contestar al señor Mani un poquito más adelante, ¿les parece? Bueno, parece que sí, por las señales que me dan. Entonces, la segunda pregunta que nosotros le teníamos preparada a ustedes, estimados, es un tuit del ex candidato presidencial Enrique Gómez, y abro comillas, lo cito textualmente. El que vote en blanco en esta ocasión estaría votando por el señor de las bolsas. Mucho cuidado con esa nueva estrategia del pacto de la picota. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, mira, pues me da pena, yo quería dar mi opinión sobre lo que habíamos pasado y pensé que era una ronda, por eso estaba hablándole a Luis, pero bueno, se puede empatar una con otra. Miren, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Sí o no, Ernesto? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo siempre acudo al refranero popular. Perdón, porque si es un vainazo por mis 71 años, bien recibido. No. Yo siempre acudo. A mí me gusta acudir al refranero popular porque es el más sabio de todos. Este es un señor mayor que entiende la política mejor que todos los jóvenes. Es un señor mayor que logró convencer a la izquierda de que él es un aliado, de que era un aliado de ellos. Es un señor mayor que logró convencer a través de las redes sociales a una juventud formada con una ideología de izquierda de que él era o es el redentor del futuro de la patria. Ojo con esa parte. El señor Rodolfo Hernández tiene de izquierdista lo que yo puedo tener de ruso. Yo no me aparto de que pueda llegar a ser un globalista. Eso no me aparto. Pero y si lo tiene, es un tipo que yo no lo he podido descubrir, porque en el trasfondo de todo esto yo lo que encuentro es una persona mayor que no tiene ningún tipo de necesidad de jugar a la política hoy. Ninguno. Que tiene el dinero suficiente para poder asegurar el futuro de él, de su familia, y de varias generaciones de ella, como decimos en Colombia. Es un señor que ha hecho lo que le ha parecido. Es un señor de un temperamento bastante, bastante, bastante fuerte. Es un señor que toma las decisiones de vida. Por ejemplo, lo que le pasó con su hija, así sea criticable, porque estamos en un juego de política,
de que haya permitido que eso pasara en un noticiero y le permitieran salir con la foto de la hija. Pero si uno revisa, hija, así sea, no, como hijo es hijo, así sea dentro o fuera del matrimonio. En este caso era una hija extramatrimonial, pero hijo es hijo, con iguales derechos, que se la sacrificaron. Un hermano que se lo sacrificaron también por no pagar a la izquierda unos rescates. Una persona de un temperamento explosivo cuando no se hace lo que él cree que se debe hacer. Una persona que, a pesar de que se diga lo contrario, en su administración dio resultados. Una persona que, por dar resultados, los enemigos le pululan y al punto en que fue suspendido, destituido de su cargo como alcalde, y creo que terminó el periodo de alcalde una persona diferente. Es más, él ni siquiera tenía necesidad de ser alcalde. Entonces, uno encuadrar a un personaje de esto dentro de una izquierda, no sé, a mí no me cabe. Y vuelvo y les digo, logró convencer a todos, de que él era de izquierda. Le quitó los votos que necesitaba el otro señor para poder pasar en primera vuelta. Le quitó los votos, entre comillas, al centro, le mordió la gran votación que él tiene, se la mordió al centro, a lo que se dicen ser de derecha, de centro, o centro derecha y centro izquierda, se la mordió, que eran los votos con los que él contaba, el candidato de centro, que hay que decir que al final, cuando entendió cuál era el juego que estaba jugando, mordió, pudo arrancar su campaña en firme, lastimosamente la arrancó, o gracias a Dios la arrancó al finalizar todo esto, pero también era un personaje muy duro para Petro en el momento en que se llegara a pasar él a una segunda vuelta. La virtud que tiene Rodolfo Hernández es que nos hace a nosotros los que decimos que somos de derecha, nos hace a nosotros votar por él, porque no tenemos una opción diferente. Hace a la izquierda moderada votar por él y hace al centro votar por él, lo cual le va a llevar seguramente a una votación sublime en Colombia que va a superar los 12 millones de votos, o quizás hasta los 13 millones de votos los puede llegar a superar. Yo vuelvo y te digo, Álvaro, una cosa más sabe el viejo por viejo que por diablo. Y este señor, sin tener ningún tipo de necesidad, él está apostando a esto. Y no podemos decir que lo que él está buscando es hacerle camino a sus hijos, porque sus hijos son unas personas mayores y exitosas, iguales que él. No es un tipo de tradición política familiar como se acostumbra en Colombia. Esa parte tenemos que mirarla con muchísimo detenimiento. Para mí, valió la pena. Ahora, dentro de estrategia política, tenemos que preguntarnos, hoy, con cabeza fría, ya después sobre los hechos cumplidos, si Fico le podría haber ganado a este señor en una segunda vuelta teniendo el mote, porque yo no sé por qué carajo terminamos nosotros los uribistas siendo despreciables en la política de Colombia cuando salvamos el país, pero resulta que la juventud ahora nos desprecia como unos animales sarnosos, unos perros llenos de sida. Así nos tienen. Y me da un dolor profundo conmigo, y en especial con el presidente Uribe, con ese ostracismo al cual ha sometido la sociedad colombiana después de haberla salvado de lo que tenía y se veía venir de manera inmediata. Gracias a Dios, yo creo que vamos a tener presidente. Digo vamos porque vamos a votar por él,
la gran mayoría, y vamos a salvar la democracia en Colombia. Lo importante de esto, y aquí está mi hijo, lo importante de esto es exigir resultados a partir de los primeros 100 días de posesionado el señor, que presente un proyecto real de gobierno y exigirle de manera vehemente a el cuerpo legislativo en Colombia que a partir del primer año presente resultados. Si nosotros, y esto lo dije la vez pasada, las dos veces anteriores en que he tenido la oportunidad de participar acá, si nosotros no tenemos resultados a partir del primer año, el presidente Rodolfo Hernández, que lo va a hacer, si no hay resultados, la sublevación del pueblo se va a venir encima. Estamos depositando la confianza a una gran mayoría, una masa grande en él para que saque adelante el país. Yo con esto cierro. No creo, Álvaro, yo el tema de globalismo, no soy el más experto en globalismo, pero yo no creo que una persona de estos tintes tenga algo de izquierda. Muchísimas gracias. Señor Luis, perdón, doctor Álvaro. Señor Luis. Bueno, muchas gracias, Joana. Yo creería que el doctor Miguel ha hecho una descripción muy certera con relación a lo que es el señor Rodolfo. Yo quisiera agregar ahí, y acordándome de la pregunta del señor Mani con relación a cuál es la propuesta de la derecha. Recordemos que nosotros aquí en Colombia nos ha gustado mucho la frase anticorrupción o corruptos, o todo lo que tenga que venir con esa frase. Así se eligió bajo esa bandera de la defensa y la inocencia y la libertad anticorrupción la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Recogió y llegó a Bogotá bajo esas banderas anticorrupción. A nosotros nos encanta eso, a la juventud le encanta eso, que les hablen de la libertad, que les hablen de los derechos, que les hablen de la parte de que no va a haber más corrupción. Y así se eligió ella, y así está la palabra favorita del ingeniero Rodolfo Hernández. Y es válida siempre y cuando él vaya a utilizar esas banderas en pro de Colombia, disminuir la parte administrativa, disminuir la parte de todo lo que genere gasto público, y en cierta forma Colombia recuperaría muchísimos billones de pesos para la inversión, que no deja más que entre los dos, entre el innombrable y el ingeniero, son dos personas populistas que han vendido de cierta manera cada uno su frase, y cada uno ha cosechado sus productos. El innombrable lo único que tiene que hacer aquí es manejar sus propias banderas y cómo va a manejar un país al cual ya lo tiene vendido y repartido entre los peores vejámenes y los peores seres humanos que existen aquí en Colombia. Los guerrilleros, los narcotraficantes, los políticos corruptos, los que están encarcelados en la picota. Él simplemente está vendiendo algo populista que ya ni le pertenece, porque le pertenece a las bandas criminales de Colombia. Entonces, eso no lo podemos olvidar, que el tipo no va a gobernar aquí en Colombia, llegado el caso en que se diera esa opción. Él simplemente va a pagar absolutamente a todo lo que se comprometió con todos los peores corruptos. El ingeniero Hernández ha utilizado la bandera anticorrupción y ha comprado bastante con eso. Mucha gente está, perdonen la expresión, mamada. Y no mucha gente, todos nosotros, me incluyo, porque la corrupción aquí en Colombia es rampante. Miran qué peso echarle mano y cómo robárselo y cómo repartirlo. Entonces, bajo esas banderas, el ingeniero, en su populismo, ha creado esa nueva alternativa que llena muchos corazones, que lleva muchas mentes,
y que de cierta manera, para decirle a Manny, de que la derecha aquí ya hay un solo representante, que fue la pregunta que hizo Johanna. ¿Cuál es la propuesta con relación a lo que dijo el doctor Enrique Gómez? Votar en blanco es como darle un respaldo y el aval al pacto de la picota, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es un respaldo al bandidaje, a los asesinos y a los narcotraficantes. Hoy ellos, con el apoyo que le dieron, bajo cuerda, bajo como se llame, el apoyo que le dio al ingeniero Rodolfo Hernández, se metieron un tiro en el pie, porque van a salir a votar los que respaldaron a Rodolfo y seguramente todos aquellos que respaldamos a Fico en las pasadas elecciones, muy de acuerdo con el doctor Miguel. Esperemos entre 13 y 13 y medio millones de personas salgan a respaldar al ingeniero y nos quitemos al tirano, o al que prácticamente quiere ser un tirano aquí en Colombia, que eso es una gran diferencia, que hay que anotarla también ahí. El primero, el innombrable, quiere perpetuarse en el poder y repartir lo que no le pertenece para pagar sus deudas. Y el segundo, el ingeniero que va a ser anticorrupción y que espero lo logre, de todo corazón lo espero, y que llegue a la presidencia, pues simplemente vamos a tener la garantía que en 4 años vamos a tener unas nuevas elecciones. Y a la pregunta de Manny, esperemos que lleguen gente derecha, como es este señor Enrique Gómez, y que puedan llegar nuevos actores a la palestra. Entonces, por ese lado concluiría yo mi intervención. Muchas gracias, Johanna. Gracias a ti, señor Luis. Señor Ernesto y señor Miguel, así rapidito para continuar. Bueno, pues se sobró, Miguel, en la apreciación del ingeniero, pero difiero en algunos aspectos. Yo había puesto un trino donde dice que entre un empresario eficiente y un parásito social debe haber una distancia abismal. ¿Qué caracteriza a Rodolfo? Su carácter tan fuerte. Rodolfo tiene los años que tiene Rodolfo, que me parece no los voy a considerar porque nadie tiene asegurado el Cefini, pero Rodolfo tiene 77 años gastados de experiencia, ya gastados, y tiene los años que le hace falta. Yo tengo la absoluta seguridad, conociendo y habiendo escuchado a personas muy cercanas a él, primero, tiene un equipo seleccionado de alto calibre, analistas, sociólogos, tiene economistas, está más preparado que un yogur. Miren nomás la señora que escogió para que la acompañe en la vicepresidencia. Yo no veo a Rodolfo de populista nada, lo veo es sagaz, astuto, con un carácter y un temperamento muy fuerte, sí, pero emuló una frase y se extendió cuando llamó la atención otro personaje de la historia reciente de Colombia, donde trató duro a alguien por teléfono. Este lo hizo físicamente y se hizo viral eso. Déjeme decirle que esperemos lo mejor de Rodolfo Hernández y su acompañamiento en todo lo que tiene que ver con reestructurar. De las cosas que más me ha llamado la atención es retirar toda la representación diplomática y consular en los países zurdos, en los países que nos afectan. Ya anunció eso, y eso solamente ya es una ganancia muy grande, deslindarse de la injerencia exterior. Yo no quiero profundizar más para ser sucinto, y les digo que el mejor momento es, y esto también es para bien, es que haya aparecido este hombre tan sagaz y astuto, y con los años que le quedan seguramente que va a dejar para la historia una recomposición de un país que ya está a puertas de irse a la cima más profunda, y está hablando de la cima con S. Un abrazo a todos, muchas gracias por el espacio, a Álvaro, a ti, mi querida Johanna, y a los demás que están en el Space. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes, seguiré escuchándolos. Gracias, señor Ernesto. Señor Miguel, ¿tiene algo más para agregar para continuar? No, yo simplemente lo que le quiero reiterar, que yo al personaje lo conocí, intercambié 2 o 3 palabras con él en un pueblo, en el Cesar,
en el mes de octubre, y Amalaya, en su momento, que malinterpreté cuáles eran sus ideales. Amalaya, cuánto me lamento yo hoy en día no haber estado un poco más cerca, sin haber dejado de acompañar a mi candidato y al candidato de mi partido. Muchísimas gracias, señor Miguel. Doctor Álvaro, continuamos contigo. Gracias, gracias. Bueno, don Miguel, antes de yo seguir adelante, quiero decirle que yo realmente espero, yo sí quiero que Dios acompañe a Colombia y que este futuro presidente, Rodolfo Hernández, sea todo lo que es. Obviamente yo no soy colombiano ni tampoco estoy en Colombia para conocer el sentimiento de la gente allá adentro. Simplemente me remito a los pocos contactos que he podido tener con colombianos y a las informaciones que recibo por vía digital. Rodolfo Hernández, a mí, yo no, nunca lo tuve en el radar. Realmente mis opciones se limitaban a Fico y Petro, pero ahora que sale, pues definitivamente hay que entonces verlo con mayor detenimiento. Yo, en la medida en que más lo veo, más lo leo, tengo una impresión de que es una suerte de Andrés Manuel López Obrador. Es algo así como él, pero sinceramente espero que lo haga bien. De verdad que espero que lo haga bien, porque no hay más opción. No tenemos más opción y Petro no es una opción. Así que si yo estuviera en Colombia y tuviera la posibilidad de votar, mi voto sería también por Rodolfo Hernández. En una cosa que quiero que me permita disentir es que el Rodolfo Hernández y el uribismo no sé si son exactamente compatibles, no sé si van exactamente dentro de la misma línea ideológica o dentro de la misma línea de propósito. Esto se lo voy a decir, lo digo, porque lo escuché pues decir que los uribistas, y créame que yo también he sido un simpatizante de Uribe desde que tuve la oportunidad, desde que tuve conciencia política, y Uribe siempre ha contado con mi mayor simpatía. Tampoco entiendo por qué ahora a Uribe lo han colocado en esa posición que se encuentra ahora por parte especialmente de la nueva generación. Entonces, le pregunto si, y quiero que sea usted para que reciba fresco después que le voy a leer esto, le pregunto si efectivamente existe alguna coincidencia o existen coincidencias entre el ingeniero Rodolfo Hernández y el uribismo después que el ingeniero deja caer este tuit. Se lo voy a leer. No coman cuento, aquí les dejo 20 diferencias que tengo con el uribismo. 1. En mi gobierno voy a reactivar el campo, dejando atrás las políticas neoliberales y la violencia que nos dejaron en el atraso, acabaron con la autosuficiencia alimentaria y obligaron a la gente a desplazarse. 2. Voy a reducir el tamaño del Estado, a acabar con la corrupción y reemplazar por funcionarios eficientes y no corruptos a aquellos que han puesto en gobiernos anteriores y que están marcados por la incapacidad y la ineficiencia. 3. Voy a reducir la corrupción en los procesos de contratación, asignándolos principalmente según un proceso meritocrático. 4. Voy a leer 10 solamente. 4. Mi gobierno, al igual que mi campaña, va a ser austero. Nada de seguir despilfarrando la plata de los colombianos como lo han venido haciendo los gobiernos anteriores. Yo, por deducción en contrario, asumo que el uribismo no está a favor de ninguna de estas medidas, tomando en cuenta el encabezamiento que dice
aquí les dejo 20 diferencias que tengo con el uribismo. 5. Siempre he dicho que la reforma tributaria de Carrasquilla, promovida por el gobierno de Iván Duque, fue un intento de ponerle IVA al hambre, algo completamente inaceptable. 6. Una de las metas de mi gobierno es implementar el acuerdo de paz y hacer negociaciones con el ELN. Nadie más debería vivir el dolor de la guerra. Yo estoy seguro que el uribismo no está conteste con este propósito número 6. 7. Contrario a lo que hizo Duque en su gobierno, voy a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Esta tampoco. En mi gobierno habrá un completo apoyo a la diversidad sexual y de género, incluyendo el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. 9. Tras evaluar la información disponible, mi posición es en contra del fracking. El fracking es aquella inyección de fluidos de alta presión en el subsuelo para abrir fisuras y permitir que escape el gas y el petróleo y esas cosas que están allá en el subsuelo. Mi posición es en contra del fracking, contrario a la del gobierno uribista de Iván Duque. 10. Igualmente, tras hablar con expertos en el tema, mi postura es en contra del uso del glifosato. Y el glifosato es esa sustancia que se encuentra en la mayoría de los herbicidas que se usan en la agricultura y en la jardinería y causan náuseas, vómitos y eso a quienes las utilizan, debido a las consecuencias que tiene en la salud y el medio ambiente. Entonces, vamos a escuchar las opiniones. Que ruede la pelota. Adelante, don Miguel. Listo. Mira, Álvaro, te hubieras ahorrado leer todo esto y hubieras leído un solo trino donde dice: en estas elecciones acabamos con el uribismo también. Punto. Hubiera sido mejor y no hubieras leído todo el chorrero de los 20 cuentos. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Vuelvo y te repito. Hoy en Colombia, ser uribista es ser un leproso político. Es una carga que nadie la quiere cargar, ni siquiera Fico la cargaba. Este señor, una vez esté instalado, veremos hasta dónde él va a llegar a ser. Él está captando sus votos para llegar. Esa es mi lectura, para no extenderme en discursos acá, ni nada por el estilo. Vuelvo y les digo, el tema de los matrimonios sobre esos 20 puntos, hace unos dos días participaba en alguna parte, en algún space también, y le decía, bueno, al final de la historia no está diciendo nada nuevo porque todo está regulado ya hoy en día en la ley colombiana. Entonces, pues, ¿qué hay de nuevo en todo esto? Lo nuevo sería, yo voy en contra del matrimonio igualitario cuando ya está regulado. Yo voy en contra del aborto cuando el aborto ya está regulado. Yo voy en contra del fracking cuando el tema del fracking está prácticamente en veremos en Colombia. Entonces, sobre eso no hay nada nuevo, Álvaro. Nada, nada, nada. Simplemente es una política. Lo único que podría yo decirte en esto es que aquí hay un error craso en todas estas vainas. Y en eso sí estoy de acuerdo abiertamente con María Fernanda Cabal. Los gobiernos uribistas en Colombia terminaron hace 12 años. Es decir, aquí los gobiernos uribistas nada más fueron desde el año 2002 hasta el año 2010. De ahí en adelante apareció el tartufo, como lo llama Ernesto, que se tomó 8 años de poder. Y para finalizar llegó Iván Duque, que me parece un excelente, yo creo que es el mejor presidente de la República que hemos tenido nosotros
como ejecutivo y administrador, pero igual como digo, que es el mejor ejecutivo y administrador que ha habido en la historia de Colombia, en la historia, toda la historia republicana de Colombia, desde Simón Bolívar, me atrevería a decir, como Iván Duque, no hay otro presidente ejecutivo y administrador, es el peor, el más pésimo, perdón que lo diga así, quizás esto cae en redundancia, es el peor político presidente de la historia de Colombia. Dejó que se derrumbara toda una hechura política y toda una idea política construida por su mentor. Y eso es lo más triste. Entonces decir que aquí el uribismo tiene 20 años de estar en el poder es una gran mentira. El uribismo en el poder solamente estuvo 8 años. Quedaron vestigios políticos y hoy en día los vestigios políticos, y por eso vuelvo y te repito, lo pésimo político que ha sido Iván Duque y el gran administrador que ha sido Iván Duque. Hasta ahí mi participación. Gracias, señor Miguel. Señor Ernesto, señor Luis. Bueno, coincido con la tesis, lo que acaba de exponer Miguel, un gran administrador, un muy mal político, pero yo tengo otra lectura y de eso se trata. Duque llega al país porque lo recupera Santos de la banca internacional. Estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. Duque es de la línea de Soros. Santos es de la línea de Soros. Santos administró a Thomas Graham Son durante 3 años, que es la empresa que opera toda la cauda electoral en Colombia. Y luego se potencia, se le fue colando con el partido de la U y configura toda una estructura y se gana los afectos y se gana el respaldo del doctor Uribe. Ahí empieza la hecatombe porque ya sabemos cómo él privilegió a los ofendidos, no, privilegió a los ofensores, a los criminales. Entonces, eso no lo puedo poner a ustedes en el contexto a que reaccionen o relacionen eso. Pero yo quería rematar con lo que dijo Álvaro. Álvaro, tome la palabra en su contexto. Dice, no coman cuento. Óigame, tómela en proporción inversa, no coman cuento. Todo en política se vale, y más cuando el pueblo no está preparado para recepcionar ofertas de equilibrio, porque el populismo lo que hace es vender humo y fantasía para llevarlos a un punto de inflexión donde los que viven bien, los que viven sabroso, son unos poquitos, es un porcentaje muy poquito y dominan. Yo hasta aquí llego, pero le dejo esa reflexión. No coman cuento. Yo tengo otra lectura y afortunadamente, porque redondear más es meterle veneno a la cosa. Yo lo quiero dejar ahí y ese tema es un tema que hemos manejado ya internamente el doctor Miguel y yo. Y hay mucha sagacidad también, aparte de veteranía. Pero tengan en cuenta que este hombre no es ningún pintado porque ha sido un empresario exitoso, casi como ninguno, en el área que corresponde, que es su ingeniería. Ahí les dejo esa inquietud, pero les recalco, no coman cuento. Gracias. Gracias, señor Ernesto. Señor Luis. Gracias, Joana. Bueno, ¿no? Adhiero también mucho. Yo creo que estamos en el momento en apoyar al ingeniero. Esperamos que esas 20 políticas que quiere implementar lleve a cabo, y adhiero también a lo que dice el doctor Miguel. La derecha o los programas de derecha o como se quiera llamar se acabaron en el 2008 con la salida del presidente Álvaro Uribe. Realmente fue nuestro libertador, y no hay que llamarlo de otra manera, libertador, porque nos sacó a nosotros de todo donde estábamos encerrados en nuestras ciudades colombianas por cuenta de la guerrilla. Dejó a un país muy bien organizado, no boyante, pero sí muy bien organizado, con buena infraestructura, con buen comercio, buena educación, es reconocido internacionalmente, bien posicionado la economía a nivel latinoamericana. Yo creo que todavía tenemos esos vestigios y ese ahorro.
poco de ahorro tenemos de ese 2008, que no lo pudo ni siquiera acabar el narconovel Juan Manuel Santos. Hay que creerle al ingeniero en que haga sus propuestas anticorrupción, que con esas propuestas alcance billones para organizar este país que tanto lo necesita. Y que esperemos de que la gente y los jóvenes que hoy alcanzan 10 millones de votantes hagan ese cambio y se interesen realmente por una persona que puede asegurarnos nuevamente democracia y cambiar todas las cosas que tenemos malas para un futuro mejor para Colombia. Bueno, bienvenido el ingeniero con sus propuestas. Bienvenido el ingeniero a hacer un cambio diferente. Los grandes castigados, el Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó este señor, le creen y nosotros no vamos a hacer los de menos. Vamos a creerle no solamente porque está en juego toda nuestra democracia y nuestro futuro, sino porque consideramos de que es lo menos malo para Colombia, respetando lo que decía Ernesto ahorita, tipo inteligentísimo, si algo es millonario no es por pendejo ni por bobo. Entonces, sabe cómo hacer y cómo cuadrar su casa y cómo cuadrar su caja. Bienvenido el ingeniero Rodolfo Hernández a la palestra política y ahí estaremos respaldándolo. Gracias, Joan. Gracias, señor Luis. Bueno, le pido disculpas a mis estimados invitados, pero tengo que seguir leyendo el hilo. Voy al número 11, porque eso habíamos acordado nosotros aquí, el doctor Álvaro y yo. Les pido excusas, pero hay muchas personas aquí que justamente no conocen el hilo. Y continúo. 11. Yo estoy a favor de la legalización de la marihuana medicinal y recreativa. Lo he dicho y lo vuelvo a decir. Lo más peligroso de las drogas es la prohibición. 12. En mi gobierno voy a bajar el IVA del 19% al 10%. Lo voy a transformar en un impuesto al consumo con el fin de revivir el sector productivo. 13. En mi gobierno voy a eliminar el 4 por mil, una medida que debe ser temporal, que debía ser temporal y ya lleva más de 20 años empobreciendo a los colombianos sin mostrar ningún resultado. 14. Una de mis propuestas es unificar más de 20 subsidios dirigidos a los más pobres y unirlos en una renta básica que llegue directo a las familias, eliminando todos esos procesos burocráticos que presentan la corrupción y el clientelismo. 15. Lo dije en su momento y lo mantengo. Estoy en contra de cualquier modificación de la ley de garantías como la que promovió el gobierno de Duque. 16. En mi gobierno se sostendrá el apoyo al aborto dentro de los tiempos estipulados. La que tiene derecho a decidir si aborta o no es la mujer. 17. Contrario al gobierno de Iván Duque, yo respeto el derecho a la protesta social. Salí a manifestar en años anteriores y lo haré cuando una injusticia indique que el mejor camino para protestar es salir a las calles. 18. En mi gobierno se sacará plata que se ahorre de todos los gastos innecesarios en los que han incurrido gobiernos anteriores para pagar la deuda del ICETEX de los muchachos. Nadie debería endeudar su futuro para progresar. 19. En mi gobierno no se utilizará el SMAT como un elemento brutal de choque contra la indignación popular o el derecho a protestar de la gente. 20. Al igual que en mi campaña, mi gobierno será independiente. Yo no le debo nada a nadie, no coman cuento. Como dijo el señor Ernesto, en eso sí, es en la parte de los metamensajes, quien no lo entienda, pues búsquelo en Google, qué significan los metamensajes. Es muy claro el mensaje cuando dice no coman cuento. Lo único que yo sí quiero agregar antes de escucharlos, y es que no es porque seamos retóricos. El hecho de que quería comentar parte cuando él habla de que no solamente va de nuevo a entablar relaciones con el gobierno de Venezuela, yo sí quiero comentarles que eso a nosotros como venezolanos sí nos duele, porque Nicolás Maduro y todo su tren es un narcoestado con el que él se quiere sentar y por el cual hay millones de dólares por su cabeza a quien lo entregue a la justicia de los Estados Unidos. Eso por una parte. Por otro lado, el hecho del aborto, nosotros como repúblicos, nosotros somos pro vida, somos pro familia. Entonces, obviamente, ahí entra en conflicto nosotros
el hecho de que esto, él tenga estos estipulados. Por otra parte, los hechos económicos, obviamente nosotros lo aplaudimos. La parte del populismo, como ustedes bien lo han manifestado, sí, hay muchas partes de populismo, porque obviamente cuando se va a hacer, y eso lo sabe más el doctor Álvaro, cuando se quiere reducir el Estado, porque eso es completamente cierto lo que él manifiesta, pero ¿de dónde va a sacar recursos? No solamente para pagar eso, lo que él manifiesta del ICT, pero bueno, son cosas que lastimosamente la gente quiere escuchar y es el momento, pues, de que las diga, y por eso ha calado en la opinión pública y en el ciudadano. Eso eran cosas de las que quería comentarles, porque yo sí les quiero decir, lo dije en un programa ayer que me invitaron en la noche, el señor Fernando Godo desde Miami, para hablar sobre este tema. Y yo, lamentablemente, lo digo con dolor, porque obviamente uno quisiera que las personas más probas, yo no me estoy metiendo con el ingeniero con respecto a su integridad como persona, ni como ingeniero, y mucho menos como empresario. Pero uno quisiera ver a mejores personas allí dirigiendo los destinos de una nación. Entonces, sí, votaré, porque soy venezolano y también colombiana, votaré más que todo, justamente como ustedes lo mencionaban anteriormente y se lo mostraba el doctor Álvaro, más que todo por su fórmula presidencial. Una mujer digna, una mujer respetable, una mujer muy preparada. Él también, como dice el señor Ernesto, es más preparado que un yogur. No tiene nada que ver la edad, porque aquí que tenemos al doctor Alberto Franceschi, el doctor Alberto Franceschi recientemente cumplió los 75 años y a mucho orgullo es el líder de los repúblicos. Si algo quisiéramos ver los repúblicos es al doctor Alberto Franceschi dirigiendo los destinos de recuperar la República de Venezuela. Entonces, pues con eso los dejo con mi opinión y quisiera escucharlos. Bueno, no sé si yo quisiera agregar algo ahí muy corto. Las relaciones internacionales que plantea el ingeniero con Venezuela, pues tampoco estoy de acuerdo. Lastimosamente la política que se maneja desde los gobiernos, pues es inevitable y cada uno la maneja a su antojo. Hacer relaciones internacionales con un narcogobierno no tiene sentido. Es darle vida, es darle agua, es darle diversión para oprimir mucho más y sentirse seguro de que vendrán cambios mejores para ellos. Eso es tirarle un salvavidas en medio del mar. Es una política que considero yo es equivocada. Ha faltado, por el contrario, mucha más presión para que un narcogobierno como el venezolano haya caído hace mucho rato, o una intervención militar. Bueno, yo soy de esa corte y me hubiera encantado que eso hubiera podido suceder, pero bueno, las políticas internacionales, la geopolítica y todo lo que conllevan en ese entorno cambian absolutamente todas las cosas. Con relación a la ley de garantías, también estoy de acuerdo, la ley de garantías debe permanecer al margen en todo momento, en tiempo de elección, porque se compran demasiadas conciencias y los alcaldes, cuando tienen esos recursos, pues hacen mal uso de los mismos, para un lado o para el otro, cualquiera de los dos. El aborto, eso es una desfachatez. Llegamos ya al punto donde prefieren cuidar el perrito, la mascota. Le da cárcel eso antes que asesinar un ser humano. Ahí les dejo ese medio ejemplo. Estamos legislando con una corte constitucional tirada a la izquierda, que no le importa la vida, le importa simplemente recibir dineros, y por eso es que hoy Colombia está con ese haciendo leyes en pro de acabar con la vida humana. El respeto por la protesta social, pues, ¿a quién no le gustaría salir a protestar por sus derechos? Todos queremos buenos derechos y tener lo que consideramos es justo para cada uno, pero bajo el marco de la ley, bajo el marco de las garantías, donde
no simplemente aparezca la primera línea o la segunda línea o la tercera línea que quieren acabar absolutamente con todo, imponer la violencia y el caos por encima del real. Nos votaron y nos cerraron el Space. Pero fíjate, Joana y Álvaro, aquí hay que tener cuidado uno, porque abajo, habían como 5 o 6 cuentas que son de los petristas. Pero habían unas cuentas ahí que uno nada más las mira y ahí están, de la gente, y esa gente le bombean a uno durísimo. A mí me encanta este tipo de debate, porque es un debate de altura y muy enriquecedor al final. Yo lamento que esto se ha ido haciendo reiterativo, esto de que nos bloquean, el proceso comienza porque el micrófono se me congela y después que abro el micrófono pues no me permite seguir hablando y con el tiempo pues vienen y es como que el preaviso e inmediatamente después cortan el space. Ahora, don Miguel, como usted los conoce, yo lo invito a que por favor nos avise públicamente, nos diga o por vía de mensaje privado si no se quiere exponer y me diga, mire, aquí está fulano y fulano que son petristas y acostumbran, porque la vez anterior sucedió lo mismo, en la parte 2 de esta serie de entrevistas. Creo que fue don Ernesto, dijo, allá hay algunos petristas que acostumbran a tumbar los space. Entonces, yo estuve a punto de decirlo, pero esta vez se lo pido encarecidamente. Dígame, mire, fulano de tal, y simplemente los excluimos del sistema, de la participación de la audiencia, porque si nos van a perjudicar a todos, pues es preferible disparar antes de que nos disparen. Entonces, eso se lo ruego encarecidamente para que no nos siga sucediendo. Mira que allá abajo hay uno. El último que está y está ahí. Ahí hay un personaje. Bueno, miren, yo si quieren seguimos, no sé. Adelante, aquí estamos. Todo por Colombia. Álvaro, Miguelito, permíteme, les comento lo que pasó conmigo. A mí enseguida, recibí un mensaje que dice este Space terminó y me bajan. Pero ya me ha pasado en Space anteriores donde me invitan a hablar, doy el touch, abre y cuando pido la palabra enseguida me dice el Space terminó y el Space continúa, pero para mí terminó. Entonces sí tenemos gente, por ejemplo, aquí estoy viendo una que no tienen rostro, que está ahí, que tiene 12 personas. Yo en esto he tenido muy buena malicia. Revisen los dos de abajo, los dos últimos que tengo aquí en el recuadro. Sí, ahí están, el último que está abajo. No sé, Ernesto, bueno, miren, yo con respecto a lo que estaba desarrollando Luis, lo único que les tengo que decir es, muchas de las cosas, doctor Franceschi, doctor Álvaro, Joana, Manny, todos los que están acá, muchas de las cosas, gústennos o no nos gusten, hace parte de toda la legislación colombiana. Y obviamente, si tú vas a ser presidente de la nación y vas a tener en las manos la dirección de la República, y espero que me lo entiendan de manera técnica, lo primero que tienes que hacer es respetar las reglas del juego consagradas en todo el aparato de leyes que hay en normativo colombiano. El que llegue con el ánimo de desconocer el aparato normativo colombiano no merece ninguna oportunidad de ser presidente de esta nación, ni de ninguna nación, a no ser que excepcionalmente todo el aparato normativo de una república esté montado para la represión de la nación, que ya eso es una situación bien distinta, que creo que no es lo que nosotros estamos viviendo en Colombia y es el discurso en el cual está montado
toda la izquierda en Colombia, la oposición de hoy en día. Eso por una parte quería decírselo. Lo otro, Johanna, no me vayan a echar de aquí, doctor Franceschi, no me vayan a votar de aquí, con respecto a las relaciones con Venezuela. A ver, miremos las cosas. Nosotros, ustedes para nosotros, siempre han sido el socio comercial más importante. Hoy, en Colombia, dado que terminamos esa relación de manera abrupta, no por Álvaro Uribe Vélez, sino por la intransigencia que presentó Chávez en su momento, llevó a que hubo una ruptura total de relaciones, llevándose las relaciones comerciales por delante, aun cuando después continuaron las relaciones comerciales, pero eran unas relaciones comerciales protervas, perversas, que fueron manejadas por personas que lo que hicieron fue explotar al Estado venezolano como tal, con la aquiescencia de quienes estaban en el poder. Se los digo yo, que conocí de cerca el tema de la ganadería en Colombia y de Venezuela, las exportaciones de carne. Era increíble lo que hicieron, el carrusel de entrar las carnes por arriba, por Paraguachón, y devolverlas por abajo, por Cúcuta, y le daban la vuelta 2 y 3 veces, hasta 5 veces, en la cual la góndola refrigerada entraba y salía como si fuera varias exportaciones, y de la cual el hermano de Hugo Chávez Frías era el gran socio comercial y el que manejaba todo esto. Eso llevó a que esas deudas no se reconocieran. Ahora, yo entiendo al ingeniero cuando él dice que él quiere restablecer las relaciones con Venezuela. Y ojo que él no habla de relaciones diplomáticas, creo que no habla. Y si no, corríjame si estoy errado. Porque es que las relaciones de ustedes con nosotros son unas relaciones absolutamente necesarias. La carne que a ustedes les llega ya no puede seguir llegando congelada de la Argentina vía barco. No puede ser cuando yo la tengo en Colesar, en Valledupar, a menos de 150, 200 kilómetros de Maracaibo. No es posible que eso se siga haciendo. Si es que a ustedes les llega carne, entre otras cosas, a los que están allá. Yo sé que ustedes están por fuera la gran mayoría. Y así, con muchísimas y muchísimos y muchísimos productos. Pongo el tema de la carne porque es el que yo conozco y lo he tenido en mis manos de manera permanente. Las relaciones, yo las entiendo que tienen que ser unas relaciones comerciales, que tienen que ser unas relaciones garantizadas, porque para poder tener relación con un régimen como el de Venezuela, tienen que haber unos seguros de por medio y tienen que haber contragarantías para poder poner mercancía adentro del país. Si no, el que lo ponga la va a perder, si no tiene eso. Qué pena, pero la experiencia que tiene Rodolfo con sus años tiene que servirle para olfatear todas estas cosas. Yo vuelvo y les digo, yo no soy amigo de las relaciones diplomáticas con un régimen que es un narco régimen, pero las relaciones comerciales con los debidos seguros hay que hacerlas. Son convenientes para ustedes y para nosotros. Gracias, señor Miguel. Pues obviamente lo que usted dice se basa principalmente en cómo se lidia con la geopolítica y con lo que dice todo el tiempo el doctor Alberto Franceschi, la dialéctica de estados como la dialéctica de imperios. Estados Unidos es un imperio y obviamente es lo que vemos, el hecho de que se empiecen a reanudar las relaciones de Estados Unidos con Venezuela, donde Maduro es la cabeza, porque el señor Guaidó no es presidente interino ni siquiera del condominio donde él vive. Entonces, obviamente, eso es lo que se está viendo y es una réplica y una continuación de esta geopolítica y esta nueva geopolítica. Entonces, es muy cierto, es una realidad, es una triste, dolorosa y cruda realidad. Lastimosamente, se cree
señor Miguel, de que eso puede funcionar. Lo que pasa es que lastimosamente los dineros que llegan al Estado venezolano no llegan a los ciudadanos. Eso lo sabemos todos, porque ni siquiera la ayuda humanitaria llegó por parte de Guaidó. Entonces, esos son los puntos por los cuales nosotros, obviamente, ese punto como tal, pues no lo compartimos. Y el hecho también de que es público y notorio, porque búsquenlo también, no le estoy diciendo a ustedes, pero las personas que nos escuchan sí, es público y notorio que uno de los referentes políticos del ingeniero Rodolfo Hernández es el señor Joe Biden. Entonces, bueno, lo importante es, como ustedes lo han dicho desde el inicio de este space, lo importante es salvar a Colombia y el poder ciudadano que se haga sentir y que haga cumplir las cosas que principalmente se le ofrecen a los colombianos, porque él debe garantizar es el bienestar de los ciudadanos colombianos, porque para eso será elegido como presidente de la República de Colombia. Démosle la palabra al señor Manito. Gracias. Tres comentarios rapidito. Yo concuerdo fundamentalmente o conceptualmente con lo que dice Álvaro y el señor Miguel. Yo lo resumiría así. El objetivo principal de Rodolfo Hernández en este momento es ganar las elecciones. De manera de que todos los puntos que leyó Álvaro y los comentarios que menciona Miguel entre líneas, el que sabe leer entre líneas, pues ve. Yo tomo eso es como postura política en este momento, lo que se llama en Venezuela el muñequeo político. En mi opinión, todos esos puntos son una serie de cosas que muy al estilo de Trump son las cosas que la gente quiere escuchar, quieren ver, y son las cosas que van probablemente a tocar diferentes audiencias para mover los votos hacia él. Lo que a mí fundamentalmente me preocupa, y yo personalmente no estaría dispuesto a apoyar a una persona así, es que él no ha presentado una serie de programas y planes concretos, creíbles y factibles para reactivar la economía. Eso no él lo ha presentado. Pretender, en mi opinión, ganar una presidencia sin haber presentado planes creíbles, factibles, para que la gente sepa en lo que se está metiendo, para mí es un grave peligro. Ya yo he pasado por eso en política, y yo sé muy bien que mucha gente gana las elecciones, presenta una serie de postulaciones, y después, al día siguiente de haber ganado, todo cambia. Y yo personalmente como ciudadano no acepto eso. Yo preferiría ver exactamente cuáles son los planes que piensa hacer y comprometerlos desde ahorita a cuáles van a ser esos planes. Por escrito, nada de hablado. Porque de aquí, mire, el que ha estado en gobierno sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Usted sabe cuánto dura la luna de miel cuando usted entra en una oficina de gobierno como ministro o lo que sea? Dura 5 minutos y es el tiempo en que usted tiene en sentarse en la silla de su escritorio. De ahí para adelante, en los próximos 5 años, usted anda es en patines, de un incendio a otro y manejando cosas. 5 minutos. Entonces, una persona que llegue a ser presidente sin tener un plan establecido, creíble, que haya sido examinado, eso es un gran peligro. La segunda, yo concuerdo apasionadamente con Joana, de que la persona clave para dirigir una junta de transición o presidencia en Venezuela se llama don Alberto Franceschi, enfocándose en reactivar la economía, en poner seguridad, en estabilizar, preparar la nación para un periodo de votaciones, eso debe durar 4 a 5 años, sobre todo educar al ciudadano, a las personas a ser ciudadanas, porque eso es un problema cultural que tiene Venezuela y en mi opinión ese es el mismo problema que existe desde México hasta la Patagonia.
Si uno le pregunta a una persona en la calle, dime, defíneme, ¿qué es ciudadano? Yo te apuesto que mucha gente no lo sabe, no sabe decir qué quiere decir ser ciudadano. De manera de que mi énfasis es en planes concretos, con acción, pero no esperar 100 días después que lo elijan. No, eso hay que verlo ahorita y ponerlo por escrito y evaluarlo. Si no, es tirarse a la mar como hizo Cristóbal Colón, a ver si llegamos y de ahí vemos. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Manny. De hecho, que para reforzar lo que usted ha comentado, invito a las personas, porque yo sé que el señor Miguel, el señor Ernesto, el señor Luis han hecho la tarea, pero a las demás personas que nos acompañan, los invito a que busquen en la página web del ingeniero Rodolfo Hernández, en su página principal de la web, está su plan de gobierno. Allí está todo el programa, pero efectivamente el señor Manny hace una referencia muy importante, válida, de que ese plan le falta ese proceso creíble y factible para que se lleve a cabo. Ahí hay esa pequeña falla. Entonces, vamos a darle rápidamente la palabra a, tenemos aquí en la lista, porque vamos a dejar a, de, por último al señor Miguel, al señor Ernesto y al señor Luis. Ven y me cruzo un momentico. Ahí te acabo de enviar el plan de gobierno. Ahí te acabo de enviar todo el plan de gobierno de el ingeniero. Te lo acabo de enviar. Gracias. Gracias, porque así es más fácil para que las personas que nos están acompañando aquí pues vayan rápido al link y observen. Manifestaba que le dejamos las últimas palabras al señor Miguel, al señor Ernesto, al señor Luis y obviamente para que el doctor Álvaro cierre el espacio. Pero no nos vamos sin antes escuchar a Colombianita y a Nicolás, porque fueron los que llegaron aquí nuevamente en esta segunda parte. Así que, sí. Colombianita, ¿tienes la palabra? Gracias. ¿Cuánto tiempo? Mi reina, 3 minuticos, por favor. Listo, muchas gracias. No solamente decirle a nuestros hermanos venezolanos que los colombianos, no el uribismo, eso es lo que han hecho querer esta gente comunista. Los colombianos hemos sido atacados ya por más o menos 10 años, hemos sido engañados. Nosotros, el mayor engaño que sufrimos, lo sufrimos con Juan Manuel Santos, quien utilizó las banderas de Álvaro Uribe para engañar al pueblo colombiano con un discurso que si yo te lo pusiera, tú no me lo creías. Cómo él se subía en las plazas a hablar bellezas de Uribe, que él iba a estar en el gabinete del gobierno de él, que Uribe era lo mejor, que era un prohombre, que era un gran patriota. Cuando se subió a la presidencia de Colombia, nos volteó la espalda y ahí nos dimos cuenta todos los colombianos que la política y el amor y la guerra, todo se vale. Estos son momentos en los que los candidatos, tanto Petro y tanto Rodolfo, que fueron las dos personas que pasaron la segunda vuelta, están buscando obtener votos. Y para obtener votos, ellos hacen lo que haría cualquier político en plaza pública, engañar, decir lo que la gente quiere escuchar. Por ahí dicen algunos politólogos que no se sabe cuál es más pendejo, si el que se para a decir mentiras en una plaza pública o el que se para a escucharlas, ¿sí? Entonces, en la política nada está cierto, nada está escrito, todo puede pasar, ¿sí? Pero en realidad nosotros sí tenemos algo, o sea, estamos en una situación muy complicada, pero sí tenemos algunas cosas en las que nos podemos basar y son las siguientes. Tengan en cuenta que el desprestigio se le estaba haciendo a Federico, juntándolo con el narcotráfico, juntándolo con la oficina de Envigado y con el uribismo, porque ese es el caballito de batalla de los petristas, ¿sí? Desacreditar, mentir y engañar, ¿sí? Cuando Rodolfo pasa a segunda vuelta, yo no sé si ustedes les han puesto cuidado a los Twitter, pero pueden ver claramente que empezaron a asociarlo con Álvaro Uribe. Es más, yo vi varias fotos que yo hago retoques y sé claramente que esas fotos son de mentiras, en donde aparecía el ingeniero Rodolfo Hernández en varias situaciones con Álvaro Uribe y unos retoques además muy mal hechos. También vi tweets de la cuenta supuestamente de Álvaro Uribe, en donde Álvaro Uribe prácticamente estaba hablando de un plan y hablando de un montón de cosas que no existen, porque yo me metí al tweet de Álvaro Uribe y eso nunca existió y esos tweets no existen, ¿sí? Entonces, en realidad lo que se está llevando aquí, y en esto tenemos que ser muy conscientes, es la estrategia del ingeniero Rodolfo. A mí me ha parecido excelente en el sentido de que él
está jugándole al juego a Petro, ¿sí? Petro no tiene cómo combatirlo. ¿Por qué? Porque el ingeniero dice lo mismo que él dice prácticamente, ¿sí? ¿Cómo lo combate usted? O sea, ¿cómo lo junta usted con lo otro si prácticamente los dos están proponiendo el cambio? Los dos no quieren ir a debates, los dos están jugando en redes sociales, está jugando el mismo juego que juega Petro, y eso nosotros los colombianos lo sabemos. Pero entonces, ¿cómo hacemos los colombianos para saber quién es quién? Pues fácil, es que los dos ya han sido alcaldes, ¿sí? Y ya tenemos los resultados tanto de Petro en Bogotá y en la política, porque Petro no solamente ha sido alcalde, y tenemos los resultados del ingeniero en su alcaldía de Santander, que eso es muy disidente. Ahora, las fórmulas vicepresidenciales, las dos son cuotas afros en Colombia, pero hay una diferencia abismal entre las dos. Es que la vicepresidenta del ingeniero Rodolfo Hernández es una académica casi que a la misma altura de Fajardo, ¿sí? O sea, no es cualquier persona la que está acompañando al ingeniero Rodolfo Hernández. En cambio, miremos a Francia, hoy puso un trino en el que está invitando a todas las mujeres que han sufrido feminicidio. Yo misma me metí a la cuenta de ella y lo saqué, a que hablen y que cuenten su historia. A ver, ¿cómo va a contar una persona que la mataron su historia? A ver, o sea, es que esa mujer es muy bruta. Perdón, yo sé que ella es afrodescendiente y todo eso, pero es que ella o tiene un asesor de comunicaciones muy bruto. Porque ¿cómo va a decir que salgan a hablar las mujeres que han sufrido feminicidio si es que el feminicidio es un asesinato? Sí, o sea, no tiene sentido lo que ella habla. De verdad que cada vez que habla, dice cosas muy incoherentes. Ahora, ahí en el timeline les puse un video de Petro para que ustedes se den cuenta con lo que estamos luchando nosotros. Sobre el caso de las motos de Bogotá, cuando él fue alcalde de Bogotá. Miren, él en una audiencia, bajo la calidad de juramento, mintió de la forma más descarada, habiendo videos grabados en donde él en la Plaza de Bolívar se paró y era consciente del contrato que estaba haciendo y que lo hizo por fuera de la licitación. Y no le pasó nada, ese señor es dueño de la justicia en Colombia. Habiendo el video, faltando la plata, a él no le pasó nada, ¿sí? Sabiendo todo el mundo que le estaba mintiendo al país, a él no le pasó nada. Contra eso es lo que estamos peleando. Y los venezolanos deben ser muy conscientes de eso porque ustedes lo sufrieron con Chávez, ¿sí? Ahora, si vamos a mirar quién acompaña al doctor Petro, pues es que toda la delincuencia de Colombia lo está acompañando. Por ejemplo, Ernesto Samper, hoy casualmente se murió el dueño del cartel de Cali, y Ernesto Samper, con el proceso 8000, toda Colombia sabe que él recibió plata del narcotráfico, ¿sí? La misma esposa, esta María Rocío, Claudia Rocío, no sé cómo se llama ella, también lo dice en su libro y lo dice en varias entrevistas, ¿sí? Entonces, y solo por citarte uno, porque si tú te pones a analizar a Roy, a Benedetti, a Piedad Córdoba, etcétera, etcétera, y gran etcétera, te vas a dar cuenta que esa es toda la delincuencia del país, está con Petro. Entonces, aquí no hay nada que pensar. Aquí hay dos cosas. Una, salir a votar. Dos, no votar en blanco. Tres, y cuidar las mesas de votación, porque les aseguro que eso sí lo tenemos que hacer. Y es el día de las elecciones, ser testigos o ser jurados, porque tenemos que ser veedores de ese proceso. Porque si ahorita están diciendo que los robaron y que los tumbaron y que no sé qué, cuando las cuentas están muy claras, imagínense el 19 de junio, ¿con qué irán a salir? Gracias. Gracias a ti, colombianita. Además de suscribirte totalmente, solamente voy a agregar todo lo que dijiste, que es tan cierto que el propio Santos terminó siendo uno de los mejores amigos de Chávez. No olviden ese video tampoco, porque obviamente nosotros hemos tenido que saber mucho de Santos, no solamente desde antes, sino desde todo lo que ocurrió con nosotros los venezolanos. Así que, Nicolás, por favor, 3 minuticos. Buenas tardes. 3 minuticos, así como los de colombianita. Ah, no, listo, gracias, muy amable. Un saludo especial para todos. No, yo no me voy a demorar todo eso, yo solamente era para decirle al señor Maní que vea, hombre, el señor Rodolfo no tiene ningún plan. Pero es que el plan de Petro es tan malo que nosotros nos tenemos que decidir por Rodolfo. O sea, es mejor uno tirarse al mar sin saber qué va a pasar a uno elegir a Petro. Porque yo le digo, a nosotros nos toca sí o sí votar por Rodolfo. Porque así sus propuestas no sean creíbles. Las de Petro es así, que esas son destructivas. Entonces, ¿nos toca qué? Votar por Rodolfo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás.
Bueno, ¿quién primero? ¿Señor Miguel, Ernesto, señor Luis? Perdón, un comentario. ¿Saben qué es lo más irónico de la vida? Que Petro sin el uribismo no va a subir a la presidencia de este país. Eso es lo más irónico y ténganlo muy presente. Gracias. Hace parte de su campaña, colombianita. Señor Miguel, señor Ernesto, señor Luis, ¿quién? No hay ningún problema, cojámosla por aquí. Ese sí es mucho paisa. Saludos, Nicolás, saludos. Así somos los paisas. Frenteros y claritos. Ya les cuento. Aquí hay dos cosas que son vergonzosas y que a mí me parecen injustas. Yo nunca milité en política cuando entró el gobierno de Álvaro Uribe. Yo ya estaba con la misión de Costa Rica en Colombia. Hacía parte de la misión como esposo de la embajadora. Y tuve la ocasión de conocer mucha gente cercana al doctor Uribe, estar en reuniones y en eventos. Pero también soy de origen antioqueño y hablé con mucha gente que conocían de muy cerquita, a Álvaro Uribe. Yo digo que la historia esta historia nos está enseñando lo poco o nada que nosotros entendemos, y el agradecimiento que se le debe a Álvaro Uribe no se le ha honrado, a él no se le ha honrado. Lo hemos dejado que lo vilipendien. Son 8 millones de personas ya contaminadas, inducidas, que hablan mal de él. Y hoy hablar con un muchacho que sale de la universidad que ni quiera sabe de qué está hablando, ya lo siente como el criminal más grande de todos. En mi perfil en la introducción digo, por la dignidad de Uribe. El mejor momento hoy es justamente lo que está pasando. Le salió el tiro por la culata a los izquierdosos que trataron de catapultar un poco, pero sin estimar que se les iba a crecer de enano. De lo que acaba de decir Nicolás, que así no tuviera plan de gobierno es la mejor opción, pero no crean, esa vicepresidente, pero no es ella. Hay una gente muy, muy interesante, y me lo contó una persona de altos quilates, pero de muchos quilates que no voy a develar, y les aseguro que dentro de su locuacidad, su forma de hablar, su tropicalismo a veces, él en el fondo es una persona organizada. Para hacer una empresa al punto que él la llevó, tiene que ser un buen administrador. Él está proponiendo cosas muy interesantes. Para mí solamente retirar de la diplomacia y de los consulados de los países que están inmersos en este globalismo ya es un buen comienzo, el mejor. Y seguramente que se va a recuperar muchas cosas en la docencia, se van a recuperar muchas cosas, y seguramente que también se van a casar a mucho delincuente que está por ahí flagrante, porque la justicia opera a favor de ellos. Yo lo demás que pueda decir aquí, ya lo han dicho, ya he escuchado las exposiciones de Miguel y de Lualpe, y me parecen que son muy acertadas. Soy uribista y a mí ese cáncer no me va a hacer metástasis, porque para mí el cáncer es la mala imagen que han vendido y el cuento que se han tragado las nuevas generaciones y muchas personas del exterior que creen, le indigan cosas absurdas, los 6.600 y pico. Y nadie sabe que la administración del ministro de defensa que tuvieron en su momento tenía una particularidad. Si quieres se las cuento, porque así sí me consta. Hace parte del grupo que gobierna realmente, que son los jefes naturales de la FARC y del ELN. El jefe natural del ELN era el que murió, el de Mamola, que ustedes lo conocen, Horacio Serpa, y Ernesto Samper. No tengo ningún miedo, pero además hay mucha memoria y los servicios de inteligencia externos sí que saben de eso. Hace unos meses, y yo siempre lo he dicho, hace un mes y medio, el Departamento de Estado se pronunció y señaló exactamente a Colombia y al oriente de Colombia.
lo que pasó con Piedad Córdoba, haberla exculpado de la información de los computadores, todo hacía parte de un complot. Los tres muertos que entregó el Tartufo, fue un regalo de ellos mismos, porque eran viejos incómodos para los nuevos líderes de la FARC que están sentados hoy allá en el Senado. Esto todo es un complot, un libreto ya establecido. Y entonces vuelvo y traigo la palabra, no coman cuento. La cosa está más dura de lo que está, muy dura, pero creo que la dignidad del pueblo se va a reponer, se va a recomponer. Este es un buen momento para reestructurar todo, porque le dejamos a los políticos el manejo vergonzoso de todo, del erario público, que no trascendió en beneficios para favorecer a los menos. Ya hasta aquí mi disertación, un abrazo, muchas gracias por la invitación a ti. Joana, que siempre lo haces con lujo de detalles, al doctor Álvaro, y aquí estaré atento a sus órdenes, me place mucho acompañarlos y les agradezco la deferencia para conmigo. Gracias. Señor Ernesto, muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga, y de hecho, no solamente para usted, sino para todos mis hermanos colombianos, tenemos 4 años donde tenemos que trabajar, sabemos qué es lo que tenemos que hacer el 19 de junio, pero hay mucho trabajo por hacer. Mucha educación que compartir y darle el poder al ciudadano que cree que no tiene. Joana, te quería compartir. Estuve en una disertación de José Luis Perales. Oiga, qué hombre más brillante y qué hombre para tener claridad. Me gustaría enviarse. Yo creo que a mis amigos, a Miguel y a Alvaro, se las envié, pero ahí están y voy a ver si las puedo compartir. Estuve en esa conferencia y fue muy, muy acertada para lo que estamos viviendo hoy nosotros en América Latina. Gracias, gracias. Las esperamos con gusto. Señor Luis. Bueno, muchas gracias, Joan. Inicialmente, darte las gracias a vos, a Repúblicos TV, a Álvaro, doctor Franceschi, y a todos los que nos han venido acompañando en estas 4 temas y 4 semanas que han apoyado, digamos, nuestra democracia y muy pendientes de cómo se daban las cosas aquí en Colombia. En verdad que lo que ustedes han hecho es para resaltar y un agradecimiento y un aplauso gigante pues para vos y para todo Repúblicos TV por estar aquí escuchando nuestras cosas, nuestras preocupaciones. Y quisiera terminar con lo que decía el amigo Nicolás. Estamos a puertas de un cambio en Colombia, en apoyar al ingeniero Rodolfo, sus temas anticorrupción, creo que es su lema y su bandera. Esperemos que todo se le dé, esperemos que salgamos todos los colombianos a respaldar al ingeniero. Pensamos otras cosas, el futuro y la política es así. Somos conscientes de la misma y no por ello vamos a dar un paso al costado, sino que más bien vamos a estar muy fuertes apoyando al ingeniero Rodolfo Hernández en pro de un cambio y en pro de que no llegue una dictadura a Colombia a adueñarse de todos los recursos de Colombia, porque vuelvo y repito, en el lado del innombrable solamente hay caos, miseria y corrupción. Y ellos lo que pretenden es acabar y repartirse en la Colombia entre todos los más grandes delincuentes que tiene hoy por hoy Colombia. Entonces, mi invitación es a todos los jóvenes, a estos 10 millones de personas que llegaron a engrosar, digamos, el voto en Colombia, que no puede haber una solución o un cambio en un país como Colombia cuando se apoya a un candidato que está manejado a sus espaldas por los políticos más corruptos, las bandas criminales y las bandas narcotraficantes de un país. No puede existir futuro para una Colombia cuando un candidato de eso lo representa. El futuro está en construir país, en mirar hacia adelante, en crear la democracia, en mejorar esta democracia y en que este futuro presidente llamado Rodolfo Hernández sea un cambio en la política colombiana y nos muestre pues el camino que tengamos que seguir.
Muchas gracias a todos ustedes, a don Ernesto, a don Miguel y a todos los que nos acompañaron hoy. Un beso y un abrazo muy grande. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Bendiciones para ti. Un abrazo enorme. Quiero decirles de antemano, si están de acuerdo, para el 15 de junio, miércoles antes de las elecciones, y para el miércoles 22, día después de las elecciones, miércoles después de las elecciones, volvamos nuevamente a estar así como hicimos estas 4 semanas, que nos ha enriquecido muchísimo, nos ha unido muchísimo y nos ha acercado mucho más a nuestros hermanos colombianos. Así que veo que con los corazoncitos estamos de acuerdo. Señor Miguel. Bueno, miren, yo no soy de muchas gracias, pero muchísimas gracias por invitarme a compartir un rato con ustedes. De verdad que siempre han sido y siempre los he tenido como mis hermanos. Más allá de que seamos para un país vecino, somos hermanos, y más allá de cualquier cosa, lo único que nos divide, en mi caso particular, es la cordillera. Así de simple. Así de claro y simple. Maracaibo de Valledupar, no hay 60 kilómetros de distancia en línea recta. Punto. Así de claro. Lo único que nosotros queremos, o lo único que a mí me mueve, es conservar nuestro sistema republicano. Que como se lo he dicho una y otra vez, nosotros en Colombia no hemos tenido ni nada más una sola república. Que solamente tuvo un cambio por allá en 1850 y algo, cuando se convirtió en un estado federal y cada quien tenía su gobierno aparte. De resto, hemos sido un estado fuerte, republicano, de unidad. Que los cambios hay que hacerlos, seguramente hay que hacerlo, pero hay que hacerlo dentro de nuestro sistema republicano. Que tenemos fallas, tenemos todas las fallas que hay, que querramos tener y que tengamos que afinarlas, pero dentro de nuestro sistema. Nosotros no nos hemos levantado, no nacimos, no crecimos, ni nos hemos desarrollado, ni espero que no morir frente a un Estado que sea dictatorial. Creo que esta es la oportunidad, el campanazo final para poder enderezar lo que está mal hecho, lo que se ha venido haciendo mal. Es la oportunidad de enderezar las cargas. Y tengan claro una cosa, alguna vez se lo dije a Ernesto, los imperios se crean a través del tiempo. Y nosotros aquí hacemos parte de un solo paquete que tiene un país al frente, que son los Estados Unidos. Y que ellos tienen esta cabeza de playa aquí, que es el muro de contención para que hacia el norte se acerquen más, aun cuando ellos lo tienen al frente a menos de 60 millas, creo que es, o 90 millas, que está en Cuba, y lo tienen en el borde, no abiertamente declarado, en el tema de México, pero es para América Latina necesario que los Estados Unidos participe acá y para que nosotros tengamos una tranquilidad a futuro de estar metidos dentro de esa égida de dominio imperial. Así suenen como le quiera sonar al que le suene feo, al que le quiere sonar, pero uno tiene que tener proteccionismo de alguna parte. Gracias a Dios, pareciera que aún nosotros seguimos siendo importantes para ellos. Alguna vez se lo dije a Ernesto también, le dije, mire, esta cabeza de playa que tienen los gringos aquí, no la van a perder. Y esto es política. Al final de todo esto, esto es política. Esto es un juego de poder en el cual está de por medio la mayoría de la nación, representada por una persona que mueve los hilos del poder, y que no va a permitir que nosotros caigamos en manos de lo que él se ha quemado toda su vida para que no pase. Muchísimas gracias. Con mucho gusto les acompaño más adelante, el 15,
como me dices, y después de las elecciones. Ha sido un gusto muy grande haberlos podido acompañar y haber podido tener estos micrófonos por acá. Mil gracias a usted, señor Miguel, que Dios me lo bendiga. Y solamente agrego a todo lo que dijo, algo que lo comenté también en el programa de anoche que le manifesté que fui invitada. La geopolítica no tiene moral. Señor Manny. Gracias, un comentario rapidísimo. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con todos ustedes, por gran calidad de discusión, y lo cual es verdaderamente fascinante. Miguel, la gente no come con liberté, égalité y fraternité. La gente come con arepa llena de carne mechada con queso y un vaso de leche. Y en muchas condiciones, en los barrios de Colombia, en los barrios de Venezuela, la gente lo que está pensando en este momento, mientras nosotros estamos aquí hablando de una manera muy sofisticada, linda y bella, la gente lo que está pensando es, ¿de dónde va a salir la arepa mañana en la mañana? ¿Cómo llevo los niños a la escuela mañana? ¿Le van a pegar un tiro a mi esposo cuando salga, si es que tiene trabajo? ¿Y si va a haber luz o no va a haber luz mañana? De manera de que yo creo que es fundamental de que practiquemos el pragmatismo político. Por eso entiendo de que por miedo a Petro, muchos votos se van a ir con el señor Hernández. Entiendo. Y entiendo de que la gente dice, bueno, hay un récord y bueno, vamos a tirarnos por ahí y vamos a ver qué pasa. Yo no haría eso. Mi sugerencia práctica, sin ser colombiano, pero soy hermano de los colombianos, porque al fin de cuentas todos terminamos siendo neogranadinos y en este lío estamos desde cuando Bolívar, y agradezco mucho la tradición de Santander de leyes y de instituciones, lo cual no se hizo en Venezuela. Yo recomendaría de que antes de las elecciones se reúnan con el señor Hernández y por lo menos en secreto se pongan de acuerdo y decir, mira, así es como vamos a generar empleo, así es como vamos a hacer esto, así es como vamos a hacer aquello, y si no, nosotros, si quieres tener nuestro cuello completo, tenemos que ponernos de acuerdo por lo menos en estos puntos. Tú eres el ejecutivo, tienes que tomar tus decisiones y todo lo demás. Entendemos que lo que has publicado son posturas, pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a generar empleo para la gente desposeída. Cómo vamos a activar el sector privado de una manera que sea competitiva y mejorar las instituciones de Colombia. Eso es lo que yo haría y le recomendaría a los líderes de Colombia que lo hicieran en secreto con el señor Hernández antes de las elecciones, porque después el poder absoluto corrompe absolutamente. Gracias. Gracias a usted, señor Manny. Señor Ernesto, ¿lo escuchamos rapidito? Sí, claro que sí. Bueno, disierto un poquitito del señor Manny, porque tal vez él no sabe que este hombre no busca plata, que tiene, es muy adinerado y que no es... es otra... bueno, tengo otra idea de él, ojalá sea cierto y tenga él razón. Espero que no. Yo tengo para ustedes, mis paisanos, porque yo tengo familia allá que se enraizó en los años 40 y desafortunadamente con todo este problema muchos se fueron a Colombia y están en otros países. Yo tengo, conocí Caracas en mis años tempranos, conocí Maracaibo, pero sí tengo un sentimiento muy grande porque para mí son familia. Pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Ustedes saben, si alguien que me ayude, porque yo estaba estudiando, yo he sido un amigo de estudiar la gastronomía a nivel latinoamericano y la inclusión morisca y los españoles y lo que tenía que ver con la amerindiginidad. Ese es un tema que me apasiona. ¿Qué origen tiene la arepa en Venezuela? Yo sabía que lo iba a decir. Pero porque lo dijo mi amigo Manny, ¿qué origen tiene la arepa en Venezuela? Una vez un sabio me dijo que era de los indios arepos, no los he encontrado por ninguna parte.
Mire, les prometo que cuando salgamos de las elecciones coordinamos un miércoles y vamos a hacer un políticamente incorrecto de la arepa. Prometido. Estaré muy atento a eso y por favor ayúdenme a conocer el origen de la arepa, que me parece muy importante para mí. Para mí tiene una condición, pero se lo voy a decir para que la entiendan. Fue el recurso que tuvieron los judíos sefarditas cuando no tenían trigo para hacer el masá, una especie de maná que con lo que comieran eso los enriquecía porque les sabía todo igualito. Un abrazote grande y discúlpenme que me salga del tema. No, pero prometido, se los prometo que hacemos un space sobre la arepa, ¿verdad, doctor Álvaro? Así que le entrego el testigo. Gracias. Bueno, un poco de humor para terminar este espacio, que de las cuatro partes que hemos ofrecido sobre el mismo tema, me ha parecido la más divertida y la más enriquecedora, además. Muchas gracias a todos los que asistieron. Yo quiero decirles que la situación de Colombia, como lo he dicho anteriormente, es de mi entera preocupación e interés, porque al final, como dice Manny, todos somos neogranadinos, todos somos hermanos. Y pues bueno, yo soy solamente un abogado prestado a la moderación de este espacio con tintes políticos. Así que no siempre mis apreciaciones tienen la profundidad de un analista, pero sí la preocupación de un hermano por lo que le pueda suceder a sus otros hermanos. Entonces, aquí estamos, aquí estaremos de nuevo el 15, si ese es el acuerdo, estaremos de nuevo el 22 y el 29, cuantas veces sea necesario. Por mi parte, sí, creo que abandonaré la idea de atacar a Rodolfo Hernández, porque definitivamente es la única opción que tenemos para ir en contra de Petro. Yo eso no me inhibe de ciertos pensamientos, como por ejemplo, y esto lo voy a dejar para el próximo encuentro porque sé que ya estamos de despedida y voy a tomar la ventaja de que voy a dejar la pregunta en el aire sin que nadie pueda responderla. Y es que, ¿a quién, si el caso de que la primera vuelta, el resultado hubiese sido, en lugar de ser Petro Rodolfo Hernández, si el resultado de la primera vuelta hubiese sido Fico Rodolfo Hernández, ¿hacia dónde se moverían los 8,5 millones de votos de Petro? ¿Por quién votarían los petristas? Eso me preocupa. No, Rodolfo era presidente encantado. En una u otra, este tema es de política de más fondo, Álvaro. Eso... Bueno, es solamente especulativo. Lo que estoy hablando es porque, bueno... Y se los dejo ahí. Con mucho gusto estuvimos hoy, tuvimos un excelente programa. Gracias por haber asistido, gracias Manny por una excelente intervención, gracias Colombianita, Nicolás, tuvo una intervención corta pero muy acertada. Gracias don Ernesto, gracias don Miguel, gracias don Luis, a don Alberto Franceschi por estar aquí siempre presente. Y pues bueno, que tengan una feliz tarde. Por lo pronto, que tengan un muy buen apetito para los que no han almorzado y buen provecho para los que la mayoría ya almorzaron. Nos vemos el próximo miércoles a la 1:00 p.m. Muchas gracias por estar con nosotros. Que viva Colombia y votaremos por Rodolfo. We'll be right back.
Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Políticamente Incorrectos fue presentado por Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela. Ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa. Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional.